Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, Ve y va, al otro, Ven y viene, a mi criado, Haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio a los ciudadanos del reino les echarán, los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer les llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria. A Dios. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El gran misterio que todos tenemos que vivir, que pocos descubren, y que poquísimos aprovechan plenamente, es el misterio del dolor. Nos pone San Mateo, nada más que después de que Jesús predica el sermón del monte y nos enseña la doctrina evangélica, ahora viene la vivencia de esa doctrina y el Señor lo va a hacer con los milagros que va a ir obrando. El dolor es ese misterio que a tantos confunde, que cuando llega a nuestra vida nos desconcertamos y ya no sabemos por qué, por qué tengo yo que sufrir. Aquí, aquel centurión que se acerca a Jesús y le ruega, vamos a ver un poco el, esa prueba del dolor. Lo que hace en este hombre es, por ser un centurión, es un romano, no es del pueblo elegido, no es del pueblo de Israel. Pero es un hombre que tiene fe. Por eso Jesús después va a alabar esa fe. Y es tan grande la fe de aquel centurión que vean ustedes que en el momento antes de la comunión, cuando presentamos el cuerpo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios el que quita del pecado del mundo. ¿Qué decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa? Las palabras del centurión. Aquel centurión cuando el Señor le dice... Que voy yo a curarlo, Señor, no soy quien para que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Aquel hombre creía. El dolor sirve primero al que lo padece. Con el dolor primero nos damos cuenta de quién somos nosotros. A veces nos creemos casi Dios, capaces de todo, nos creemos inmortales, nos creemos dueños del mundo y el dolor nos humilla, nos abaja, nos hace caer en la cuenta que simplemente somos criaturas, que hay otro que está por encima, que a veces son cosas tan pequeñas las que nos hacen sufrir, las que nos ponen en una situación de dolor, en esa controversia, en ese sufrimiento. Entonces, lo primero es que nos pone en nuestro sitio. Somos criaturas y no somos Dios. Segundo, con el dolor hace también, eh, todos tenemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros defectos. Nos ayuda a expiar, a purificar nuestro espíritu de los defectos, de la soberbia, de la envidia, de tantas cosas, y nos hace que al sentirnos necesitados y dependientes de otros, Aquel criado que era el que servía al centurión, ahora está en cama y es el centurión el que ve que tiene que servirle, porque el criado al que ama mucho, por eso se preocupa por él. Está en esa situación y entonces vemos que eh, señores y, y siervos, unos y otros, dependemos los unos de los otros y nos necesitamos. También el dolor tiene otra faceta que es merecer, no solamente para expiación de nuestros pecados, para purificación, como eh, vulgarmente decimos a veces, como castigo por nuestros pecados, nuestros males, también para crecimiento en el bien. Nos hacemos más humildes, descubrimos muchas cosas y tanto el que sufre, pues cuando lo lleva bien el dolor, eso le, le acerca más a Dios, le hace practicar muchas virtudes, la paciencia, la humildad, la mansedumbre. Y así el tener esas circunstancias, esa enfermedad, esa situación, hace que uno empiece a comprender más a los que sufren y al verse uno mismo en esa situación, en esa impotencia, en, ese, eh, en esa limitación, hace que cuando otro a su alrededor está en una situación de dolor, comprenda mejor sus circunstancias y después tenga otra actitud para aquellos que sufren. Además, y aquí viene lo grande de esta enfermedad, aquel criado, aquel que tanto estaba sufriendo en la cama paralítico llevaría tiempo ciertamente y aquel centurión cuando vio que jesús podía qué hizo la, la enfermedad y el dolor acrecentar la fe del centurión y del criado muchas veces es el dolor el instrumento que nos acerca a dios y hace que recibamos de Dios dones mucho mayores, gracias inmensas, porque fíjense ustedes, el gran milagro que hizo Jesús para curarlos fue para ellos un motivo de una alegría inmensa, cuando hemos venido sufriendo y cuando ya no vemos eh, solución humana posible, porque eh, ¿quién duda? de que si aquel centurión, el centurión es uno de los que gobierna un, eh, una compañía de, de soldados, es un gran jefe que tiene muchos a su servicio, entonces este eh, tiene mayores ingresos, más dinero y más posibilidades de ganar. Por eso, si su criado que tanto lo aprecia, y se preocupa de ir hasta jesús creen ustedes que no ha ido primero a los médicos y no le ha traído primero tantos médicos a ver que le curen y que le hagan que no han podido hacer nada ni siquiera aliviarle el dolor puesto que va a jesús y le dice está en cama paralítico y sufre mucho o sea que ha traído médicos y ha comprado medicinas y ha puesto todos los intentos para aliviar y curar a aquel eh, criado al que aprecia mucho y sin embargo no pudo hacerlo no hubo quien lo curase. Y entonces este gran milagro fortalece la fe profunda inmensamente, pero también les produce una alegría tan grande, un gozo, que después toda su vida es alegrándose de aquel momento de haber podido acercarse a Jesús y que Jesús haya hecho el milagro en sus vidas, para ellos le cambia totalmente la vida. Podríamos seguir viendo muchos más bienes, pero basta con esto para que cada uno medite. ¿Por qué el dolor en la vida? No siempre tenemos que cuando sufrimos algo enseguida acusarnos y decir esto es por aquello que hice, por aquella situación que tal, porque en el momento que empezamos a sufrir no es verdad que la conciencia empieza a a remordernos, a acusarnos, y que enseguida unimos esa enfermedad, ese dolor, ese problema con aquel pecado, con aquella situación, con aquella eh, injusticia que cometimos en alguna ocasión, y enseguida como que aquí dentro se revuelve la conciencia y dice, esto es por aquello, por aquello que hice, ahora lo estoy pagando, por aquello que no sé qué. ¿Y qué te crees? ¿Que Dios está ahí para hacerte pagar todo lo que has hecho? ¿No es verdad que Dios nos ama? ¿O qué crees? ¿Que Dios cuando perdona no perdona? Si Dios perdona, perdona. Y si yo cuando hice algo le pedí perdón a Dios de corazón y profundamente y me arrepentí de verdad, entonces Dios me perdonó de verdad. Pero entonces ¿por qué tengo que sufrir? Hombre, para gloria de Dios. Para que crezcas en la virtud, para que la fe se afiance, para que Dios obre maravillas en tu vida. Cuando le pedimos con fe ahí al Señor de los milagros, hoy que es el día de la Virgen del Perpetuo Socorro, cuando ella ha hecho tantos milagros, y cuando nosotros le pedimos con fe y con devoción y viene el milagro, y nos libra de esa enfermedad, de ese dolor, de ese problema, de esa situación, entonces pasamos la vida entera en una acción de gracias, en una alegría y un gozo profundo, si Dios permite, porque Dios no quiere el dolor, no quiere el sufrimiento. Pero a veces se nos olvida, queridos hermanos, que Dios tiene su enemigo, el demonio. Ese es padre de la mentira. Ese es el pecado, el que él trata de hacer en que nosotros caigamos, el causante de todo el dolor, del sufrimiento, de la muerte. ¿Para qué vamos a echarle? ¿Por qué acusamos injustamente a Dios? De que le echamos a Dios la culpa y le acusamos de que él es, él hace que yo tenga este sufrimiento, este problema, este dolor, esta angustia. Si no es él el culpable. Es el enemigo, el demonio. Es el pecado, el causante de todo. Si nosotros viviésemos de fe, y esta fe como el centurión, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Y él era un jefe de los más altos. Basta que lo digas de palabra. Yo sé que puedo venir y pedirle al Señor de los milagros. Yo sé que puedo acudir a los pies de la Virgen del Perpetuo Socorro y decirle: Madre mía, aquí estoy, tú puedes, si quieres. Y que el Señor y la Virgen tienen el poder para hacerlo y librarme de la enfermedad, del dolor, de las penas, de los problemas. Y si yo lo hago con fe, como aquel centurión, ¿por qué no lo va a hacer? No ven que el Señor se está compadeciendo y cura al, al, a distancia al criado del centurión. Se va después a la casa de Pedro y encuentra ya a la suegra que está enferma, con fiebre alta. Simplemente le da la mano y se le pasa la fiebre. La levanta, se pone en pie y aquí el milagro, como ven, es doble. Porque es el milagro de la curación de lo que es la fiebre, la, la enfermedad, pero ya sabemos todos que una fiebre debilita y deja a la persona que después viene eh, la recuperación, que no es que ya se me pasó la fiebre y ya estoy caminando, no, pero pues, tranquilo, todavía estás así y ahora tienes que hacer la recuperación. Pues por eso dice expresamente San Mateo que la suegra de Pedro la levantó. Y se puso, se le pasó la fiebre y se levantó y se puso a servirles. Entonces estaba con total fuerza, se había recuperado totalmente nada más que en ese darle la mano y levantarla. Jesús se compadece, quiere nuestro bien. Él no es el que anda buscando a ver cómo lo pagamos sufriendo esto, aquello y lo otro. Es el demonio. La causa de nuestro sufrimiento es el pecado. Y por eso el Señor aprovecha esas circunstancias de dolor y de enfermedad para hacer obras grandes en nuestra vida, para que vivamos en acción de gracias y crezcamos en la fe y a Él le alabemos y le bendigamos por su bondad, su misericordia y su amor. Por eso, queridos hermanos, este final del profeta Isaías que nos va a decir San Mateo. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. No le echemos la culpa de lo que Él viene a librarnos. ¿Qué se creen? Que es un traidor y que primero te da la enfermedad para luego quitártela. De ninguna de las maneras. Él viene, tomó nuestras dolencias. Por eso el corazón de Jesús sufre cuando nosotros sufrimos. No le echemos la culpa de nuestro sufrimiento. Acudamos con humildad y confianza a Él, como aquel centurión, y digámosle, mira Señor, que estoy sufriendo, qué me pasa esto. Y si lo hacemos con esta fe del centurión, con esta confianza en su poder y en su amor, verán ustedes el gran amor, el gran poder de Jesús, de la Virgen, de nuestro Señor y de nuestra Señora, cómo nos consuela para alegría nuestra. Y gloria de nuestro Señor, que tengamos fe en su poder y en su amor, y así acudamos a Él con confianza y veremos las maravillas de Dios en nuestra vida. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar.